Volvemos a Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Y a pesar de las dificultades generadas por la pandemia y el paro, en Guacarí, su alcalde Óscar Hernán San Clemente logró adelantar gestiones para llevar la educación superior a los jóvenes de ese municipio. Hablamos con el mandatario y nos contó de qué se trata. Por muchos años, los jóvenes de Guacarí tenían que viajar a Buga, Tuluá o Cali para estudiar una carrera profesional. Por eso, en medio de la pandemia, el alcalde de Guacarí, Óscar Hernán San Clemente, logró concretar un convenio que garantiza la llegada de la educación superior a este municipio. Y fue así como pudimos hacer convenio con el INTET y traer carreras tan importantes como contaduría pública y como administración de empresas. Y en el año 2021, administración de empresas con énfasis en la parte ambiental para los guacariceños. Hoy tenemos más de 400 personas guacariceños estudiando totalmente gratis en el municipio. Ahora, en la nueva sede del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, INTEP, los bachilleres de Guacarí podrán estudiar por ciclos, con la oportunidad de ser técnicos en 2 años, tecnólogos en 3 y profesionales en 5. El Ministerio de Educación Nacional nos dio sus créditos y sus réditos en el sentido de que Guacarí fue uno de los pocos municipios a nivel nacional que se acreditó como uno de los municipios que trajo educación superior y que puede darle la oportunidad, como les dije, de formarse como técnicos, tecnólogos o profesionales. La administración de Óscar Hernán San Clemente también avanza en una estrategia que ha permitido masificar el deporte y la cultura, beneficiando a más de 1.200 jóvenes de este municipio.